Bueno, 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 arrancamos, arrancamos, arrancamos acá el programa de Racing número 59 con la academia en un buen momento y en un momento en el que hay que aprovechar, en un momento en donde hay que afianzar lo que se está haciendo bien, en un momento donde hay que corregir lo que se debe estar haciendo mal, porque siempre hay cosas por, por corregir y en un momento en donde uno lógicamente e inevitablemente se ilusiona, pero como siempre digo, paciencia y exigencia me parece que son las dos palabras clave para este ciclo de Gustavo Costas desde que llegó a Racing y ayer fue un gran partido del equipo ante un bragantino que la verdad no sabíamos iba a decir pero en realidad hablo personalmente no sabía con qué nos íbamos a encontrar aquel que llevó a la copa sudamericana fue hace un tiempito no 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 tan recientemente si me preguntabas rápidamente muchos jugadores del, del rival no 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 conocía y me sorprendió cómo se desprotegía por virtud de Racing y obviamente por defecto del equipo brasileño, en defensa, en las primeras jugadas, y me parece que eso de última termina siendo, o en principio termina siendo una, una buena para costas, porque entendió cómo había que jugar el partido. Y otra cosa que también quiero decir es que todos nos lamentamos cuando nos enteramos, primero obviamente por la situación personal y, y lógicamente esperando que todo esté bien, de Juanfer Quintero, de que no iba a estar en el partido pero por lo menos en el encuentro de ayer sin ser ya algo que uno tome como una constante porque todos los partidos son diferentes y lo vamos a necesitar al colombiano pero bueno que hay vida más allá de juanfer porque contra newell's se jugó sin juanfer y racing jugó muy bien ayer se jugó sin juanfer y racing jugó muy bien y obviamente lo que hay que lograr es que también entre en, en un sistema en un en un armado del técnico y poder aprovecharlo al colombiano que, que sin duda se está haciendo igualmente un gran año. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas noches. Es importante no depender de un solo futbolista. A eso me refiero. Yo creo que ayer Racing mostró algo que no había mostrado hasta aquí. Saber leer los partidos. Sí. Y ayer lo leyó bien. Y se dio cuenta que la defensa, lo dijo Sosa después del partido, la defensa presionaba muy arriba y le dejaba huecos para. Lo que mejor saben hacer Salas y Maravillas. Buscarse con pelotazos, picar al vacío, a las espaldas de los defensores. Y eso es algo que, lamentablemente, en su momento Gustavo Costas tocó y no tenía que tocar. Salas Maravilla es una sociedad. Y hay sociedades que no hay que desarmar nunca. Tienen que permanecer, por claro, más de que sí. tengas a Roger que hizo un golazo, peleándola, como hace rato no lo veo peleándola. Fue pelear, pelear. Me hizo acordar a. Julián Álvarez en aquel gol del Mundial ante Croacia que la fue llevando, obviamente fue a traer la mitad de la cancha, pero digo, en esa pelea final entre los, contra los defensores para meter la pelota, que se entienda bien. Pero digo, es importante que Roger haga un gol, que se lo tenga motivado, pero la sociedad salas maravilla, no hay que tocarla. Es tremenda, es tremenda. Además está decir, bien costas, Salas es todo de él, es todo, todo de él, no lo conocíamos casi ninguno. No lo conocíamos casi ninguno. Y fue la apuesta de Gustavo Costa, que ya lo había dirigido en Chile. En Huachipato. Y ahí fue donde pensó: en Racing puede andar bien, y la verdad que está andando muy bien. En algún momento le faltaba gol. Ayer metió uno en la primera que tuvo. Y eso es positivo para que también pueda estar ahí motivado y que no sea achanche, lógicamente, tampoco. Pero esa es una buena para Costas. Después vamos a entrar y vamos a discutir también con, con el chino de. Del tema Caprias, era tan necesario tener a Capria tanto tiempo para que se fuera y hacer un buen mercado de pases. Pero la, la defensa es la de ayer, di César Sosa Basso. Y sí. Sin Colombo, ves? sin Sigali, sin Conti. Y lo que pasa es que Sosa es un muy buen futbolista. Yo creo que hay el ranking de niveles en Racing. Para mí, Almendra es el más regular, ya lo hemos dicho un montón de veces. García Basso Vamos a hablar de Almendra. García Vaso es tremendo también ya dijimos que tiene que estar en la selección Scaloni pero Sosa es un futbolista que además te ha dado dos versiones muy buenas atrás y adelante en la mitad de la cancha sí. es un jugador muy técnico es inteligente lo va siento bien un de poco arriba. más cómodo ahí atrás me parece me parece ¿eh? Quizás por ahí no... tiene más panorama sí por ahí tiene Se más exige panorama menos no tiene que ir tanto para un lado y para el otro pero como y que su... juega más suelto y Suku ayer jugó bien mejoró sí. con respecto al partido sí. anterior me mejoró mejoró bueno, tiene más... al lado para mí al mejor jugador de Racine del año Sacando a Maravilla, que eh, es al Bueno, Maravilla es una cosa increíble. Bueno, me decís sacando a vaso, pero lo de Maravilla es tremendo. No, tremendo. La verdad que hay que venir a hacer tantos goles con la camiseta de Racing. Este. Es con muchos datos, no, no. Mucho. no, no. Mirá, mirá, Hola, mirá como, estoy pensando. Mirá el chino con iPad, eh? Estoy pensando. No, bueno, arriba, ¿Es tuyo el iPad ¿A quién? Es mío, es mío, es mío. ¿Agarraste alguno en una esquina? Es no, Víctor. no, porque tenés que cortar el dedo en ese caso. Pues de Víctor. No, en este caso Ajá. directamente vos tenés que robar y con la plata que robás te lo compras. Ah, está bien. Eso fue lo que pasó, ¿no? Claro, Laburando. Claro. En realidad, sí, porque robás ahí donde laburás vos. Estás robando, pero está bien. Bueno. <laughs> bueno, pero estás ahí también. No, no, Perdón, abril. <laughs> Como lo viste. El Nobel de las Reacciones eh, seguramente vas a ser entregado este año, a partir de este año, Ojalá, a Gonzalo Cardón. Podríamos estar nominados para los Martín Fierro de no sé qué digital. Eh... Déjeme hacer una aclaración porque hay uno que está muy despierto ahí y, ra y tiene razón. Palestino fue el equipo donde jugó eh, Sala, porque además yo lo comenté. Me confundí te confundiste. Me puedo confundir, no soy perfecto. Palestino. Aunque parezca que sí, no es perfecto, José Aunque parezca Lico, que no. sí, no lo soy. Pero me gusta esa sí, pose de Juan Pablo Varsky, en... ahí que tenés con el iPad Gracias. de analista. Varsky vendió la cuenta, igual Varsky o sea, bueno, es un mentiroso total. Igual es ah, un fenómeno, fenómeno. Es un gran analista. Es un... Es, un... Juan Pablo. es un crack. Después te puede gustar o no, pero. A mí me parece que por lo menos respetar lo mínimo. Me, me gustó mucho, perdón que te interrumpa. No, Chino. no, sí, este programa es tuyo. No, no es mío, es de los tres. Eso te lo tuyo. Macaya Marque fue eh, -home homenajeado en vida, sí. como hay que hacer los homenajes, por Racing Club me parece una muy buena decisión. ¿Y de ¿En la vida? Distancia? Pero es qué? Le, le pusiste la fecha de vencimiento. Cuando no, se porque los homenajes sí. se hacen en vida. Macaya tiene 89 años y es un tipo que tiene una lucidez que me gustaría tener a los 89 años. Pero sí. digo, yo no llego ni Aplaudo a Racing Club que lo bien. homenajeó a Macallamar. Sí, sí, yo también lo iba a decir. Fueron Chodini y Devia y Bárbara Blanco a darle una plaqueta y una camiseta. Me parece que estuvo buena la, la, la movida. Está bien, ¿no? <laughs> ¿Por qué te reís? Qué raro. Estamos eh, Tampoco estoy diciendo que fue la, la movida no, del año, está pero está bien, qué sé yo, el periodismo no está para eso, y pero quitó. bueno, a ver. Ah, bueno, perfecto, pero es un tipo bien. que ya fue reconocido, creo que por FIFA. Sí, por diferentes sí, sí. entidades y Racing obviamente se, se une a eso Está bien, Así a, no sé sí, si si no creo que a vuelve a trabajar inclusive, está, está muy bien Bueno, ¿qué vas a decir antes Chino cuando no, te que bueno vos? Que Gustavo Costas, imagino que les dio, el, les dio el gusto a los que estaban apurados Por, por saber si se había encontrado un equipo o no eh, Ya podemos ir ahora, ¿sí si que tenemos un equipo o no? Para vos lo encontró Sí, sí, para mí lo pero encontró. Pero lo encontró. Y es... de atrás para adelante. Piano, piano. Y lo para, ahora. ¿A quién sacas para meter a Juanfer? <laughs> Me parece que es fácil, pero. Racing juega bien igual cuando no está Juanfer, ¿eh? Creo, no sé Dos si partidos jugó bien. Tampoco. Pero ¿sin Juanfer cuántos jugó? ¿El Luch, de el siguiente? ¿sí, este, sí. Después siempre estuvo Juanfer. Siempre estuvo. Ah, incluso lesionado en el clásico. Bueno, en Copa Argentina no estuvo. Copa Argentina ¿no? no estuvo. Está bien, obviamente, la. O sea, la... En realidad estuvo al final. El tenor del rival. Ah, no lo puso, no lo puso. Pero no, no jugó le fue bien en los tres, con diferente tenor de rival, pero y era una para panada. mí me parece Cuenta. que cuando está Juanfer que es tremendo jugador, no, no, no estoy diciendo nada en contra de él, eh, Racing deja de buscarlo, deja de, deja de preocuparse por darle la pelota a un jugador, y empiezan a resolver rápido, a un solo toque eh, mismo a, hasta Almendra, en, en, en tres movimientos dio una, dio una pelota de gol ¿Es bueno o malo? No, es el, es el equipo B sin Juanfer. Está bien, pero hay un equipo B inclusive más allá de Juanfer. Pero esa es la buena que, noticia. Que Porque sin que, Juanfer, Racin hasta ahora, es, ahora le ha ido muy es bien. Lo es lo que tipo. acabamos de decir. No podemos depender de un solo futbolista. Para mí es el mejor de fútbol argentino y lo sostengo. Ahora, que no esté él, por una cuestión personal, como ya dijo Gonzalo, y Racing haya jugado bien, es una muy buena noticia. Hay que tomarlo positivamente. Porque si el equipo juega bien y encima le sumás a un tipo que es talentoso y... Ya estaban diciendo que Racing es candidato a ganar la Copa. Tranquilo, muchachos. Sí, Hay buenos paso a paso, equipos. Tranquilo, partido, Hay buenos partido. equipos en la Copa Sudamericana y que están jugando bien. Me ilusiono, sí, pero tranquilo. Le ganó muy bien al que el del grupo... Es el más fuerte. Asumimos es el más fuerte y que había ganado y Racing le tenía que ganar de local para sacar la diferencia. Yo pensé para que era otra cosa, ventaja. más allá que Racing lo redujo a eso. ¿Sí? Racing redujo hubo, hubo de Racing. A, a esta empresa Red Bull. Qué poca gente que um, llegó a Bragantino. Cuánto era 20 y pico, 30? Me, me estás tirando la lengua, no. Pero ¿por qué no los pusieron en el monoambiente que hicieron al lado y ahí dejaron ir hinchas hinchas de a un quilombo, ¿no? Hacer eso. Es un cajero, no es un monoambiente. Era 20, bueno, 23. 20 y pico. Más de 20. Yo puse 30, ¿qué veo y... Cariolo. Pero está bien, qué sé yo, no no, no 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 conozco tampoco la convocatoria de Bragantino en Brasil, a Argentina, un partido de grupo. llegaron, llegaron poquitos y lo que mostró en cancha también poquito, el central era pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Muy mal. Pero también es cierto que se encontró con el mejor eh, del fútbol argentino, quizás. O uno de los tres mejores. Y que está metiendo goles todos los partidos y con salas que todas eh, las jugadas presionaron. Yo creo, yo creo. Porque, a ver, vos tirás el tema sobre la mesa. ¿Es el mejor o uno de los mejores? El tema es que Borja hace rato que está en River. ¿Cuál es el mérito de Mar Maravilla para superar a Borja? Es necesario ponerle el mejor a todo lo que digamos. ¿Pero ¿Por qué no? Digamos, no? ¿Por Porque no. no, por momento, no hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Para destacarlo. Claro, claro, pero, pero lo tienes que destacar. Sí. ¿Qué no lo vas a destacar? Pero yo de lo que te, te, ten, tenemos que hablar de mirar. Bueno, pero, pero para el resto de equipos. terminar la idea. ¿Cómo juegan? Yo digo que Borja hace rato que está en River. De hecho, el técnico no lo quería y ahora le está salvando las papas. Hablo de Michelis. y lo de Maravilla. Lo que me parece tiene más valor aún es que el tipo viene a un club grande. De instituto, sí, de una muy buena campaña, pero vino acá hizo un montón de goles. Y en, en partidos bravos. Sí, le hizo sí, goles sí, a Bragantino, le hizo goles a Boca, le hizo goles a Independiente, a San Lorenzo. Estamos en presencia de, para mí, el mejor refuerzo desde el rendimiento, porque además juega para el equipo. Sí, 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 no para de presionar. Yo Entonces, en un momento, no, podemos no destacarlo. Chico. En un momento del partido, con, con el encuentro 2 a 0, la, lo único que le prestaba mm. atención era la salida de Bragantino y a cómo presionaban Maravilla y Salas. Y presionaban estando 2 a 0 arriba. Como si fuese los últimos minutos de un clásico. Es increíble la, las ganas que le ponen a eso. Y concentración, más que eso, es un poder de concentración altísimo. Sí. Eh, tenemos para leer la jugada todo Es como que todo el tiempo están leyendo el partido, ¿no? No piden agua, no miran al costado, nada. Están, es, sí, 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 están muy eh, metidos. Racing fue un equipo directo ayer, que, que, que eso, le vino bien. Directo. Le vino bien, defendía muy adelante. El Bragantino Cuando se vos? descuidaba y ver, con ya es la característica. A ver, por eso, por eso digo que está encontrando el equipo. No sé si en cuanto a jugadores, pero sí. Nos preguntábamos siempre a qué jugaba Costas. Creo que sí, está claro. Pero ayer, no sé si, Me parece encontrar el equipo es mucho. Creo que leyó bien el partido. Pero no, no, es que a partir de acá le puede ir bien o mal o pero, puede mejorar. Pará, ¿Cuál es el rango que volvés al equipo? A ver, decime, ¿a qué juega Racing? Encontró los tres jugadores que él quiere atrás. Bueno, una cosa es encontrar tres jugadores, pero no Una el vez equipo, que el encuentra encuentro los tres jugadores. <coughs> no, no. Una vez que encuentras a esos tres jugadores y esos tres definen cómo va a atacar Racing, porque era así. Esos tres definían cómo, ayer, qué, cuál era la segunda jugada. Pero ¿sí? ayer, no todos los partidos son iguales. Todos los partidos son una historia diferente. Y te presentan una complicación diferente. bragantino no, no, no. Ayer ¿sí? le está saliendo lo que pide el técnico, que es: bueno, párense más adelante. Bueno, pero y no, decían ustedes. Pero pará, no todo el mundo se te va a. Una jugada, nada. una jugada en el segundo tiempo en la que yo pensé que le iban a gaguear. Gaguear es el, el verbo cuando la, le, les molesta bascular, eh, cuando la pelota va de un lado al otro sin sentido y dale, que dale, y dale, que dale. Simple, al final. Hicieron todo simple, todo simple, a un simple. Toque sin trasladarla. Bueno, me parece que está claro, que hay una, hay, ya hay una orden, ya hay un, una búsqueda del técnico, en el que, muchachos, la pelota al pedo no. Vas a perder un poco de posesión, puede ser. Pero siempre pensando en el ataque. Y evidentemente le está dando. Mira, a eso que dice eh, Juan Rosano y sumamos a la gente, le agradecemos a todos los viewers que están del otro lado. El más inteligente y que más juega para el equipo es Almendra, que siempre trata de ubicarse para hacer salida a quien tiene la pelota. O sea, para buscar un compañero que esté bien posicionado, como hizo en el primer gol. Un gol rápido que también te abre los partidos chinos. No todos los rivales se te van a regalar, como se te regaló Bragantino. Entonces. El equipo todavía no lo encontró. Que jugó bien, no tengo ninguna duda. Candidato, me parece un montón. Sí, sí, por eso yo decía paciencia y exigencia para ir de la mano también con otro mensaje que tenemos ahí: que tranqui que se está armando, dice el Chapa. <coughs> si no el martes, ya hablan de fracaso, si no se da lo que todos queremos. Y, y en parte es cierto, lógicamente, no, no. porque si nos, hemos dicho acá que si no se clasificaba entre los cuatro era un fracaso. Total. No, no, yo no jamás dije eso. Bueno, eso bueno, yo no, sí lo no, dije. Es un fracaso. No, feliz, no, ¿por, ¿por qué? Porque entendí ¿Vos que, para entendías mí? que, que darle, había que darle un poquito más de tiempo. Exactamente. Y en ese tiempo ocurre que, 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 que te puede ir mal. El tema es que el fútbol. Que inclusive no, no yéndole te mal, si, vamos, a querer, vamos a la mala siempre, porque si no, la buena se la evaluó más fácil. Vamos a evaluar la mala porque el. el Digamos, es lo que te genera el debate. En las malas, Racing está dejando una imagen muchísimo mejor de la, que, de la que ya tenía. Y evidentemente esa formación se empieza a transformar en un equipo está bien. que empieza a estar para grandes cosas. ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante que va a jugar Racing este año? Es la Copa Sudamericana. Después, el resto hay que ganarlo la todo. La tenés que ganar. Contala como quieras. La tenés que ganar la tenés que ganar si quedas bueno, afuera la de la Copa de la Liga la tenés que ganar la tenés que ganar hermano es así de fácil está llegando no, con, no, más, no, no, con no. más puntos que, y ta, y, ¿sabes por que Pizzi te, a una ¿y estancia, sabe, sabes por qué te digo esto? casi llega con 24 puntos porque guarda. vos te estás olvidando la presentación de los refuerzos y del entrenador ¿qué dijo el técnico? a quien respeto y quiero que ya lo dije mil veces que le vaya bien él mismo planteó el, la exigencia dijo exíjanos queremos ganar cosas no participar le tiró un palito a cago y bueno viejo es así ahora se va a tener que hacer cargo de lo que él dijo y yo insisto si el martes se queda afuera es un fracaso por el plantel que tiene y porque los partidos que tenía cocinados como el de boca no lo ganó porque en la bombonera el primer tiempo lo tenía cocinado eh, pero pareciera detrás de esto que hay una fórmula para ganar absolutamente todos los partidos todo no, el no tiempo no hay una fórmula por eso mismo hay a... existe algún técnico Hace que un logre rato eso que no te dije que todos los partidos son diferentes no todos eh, espera, los partidos entonces no te contradigas si no, no son todos los partidos diferentes te estoy justificando lo que te acabo de decir antes Vos dijiste, no, ya encontró el equipo. No, todos los partidos son distintos y los rivales te plantean distintas complicaciones. Yo lo que estoy diciendo es que con el plantel que tiene, y en esto estoy con Gonzalo, quedarse afuera de la Copa de la Liga si está Barraca central, es un fracaso, hermano. O sea, Racing tiene, un plan, tiene dos planteles, tiene dos, dos equipos. Vos hablaste de equipo B sin Juanfer. Busquemos el, el, el plantel completo, los refuerzos que trajo, y si se queda afuera es un escándalo. No se puede quedar afuera. Sí, tiene a su favor, lógicamente, el tiempo de trabajo, que recién llegó, sí, que, está bien. que se está armando, exigió, como decían ahí. Pero eso exigió. Claro, y lógicamente, es. que más allá del tiempo, del poco tiempo de trabajo que tuvo, no deja de tener muchas variantes y muchos buenos jugadores, casi más que, que todos los rivales que hay en el fútbol argentino. Y a partir de ahí es donde también se sube la vara de exigencia y donde se la sube Racing mismo, donde tiene que estar. Claro. La vara de exigencia tiene que estar ahí. Después no hay que confundirlo, lógicamente, con una histeria ese límite es muy finito, de la exigencia de la histeria, de no putear de más, de putear bien, no, de, putea. de cuando no, cuando sí, por eso me parece que ahí es donde habría que acomodarse, pero no existe esa perfección eh, pero después sí, a ver, de, de los que jugaron ayer no hay mucho más por cambiar en el equipo no, sacás no. lógicamente a Martirena, que algunos pensaban que yo tenía algo en contra no, no, tenía no, algo no. en contra de no, Martirena, no, Martirena, Mart Martirena. Ma ¿Qué? no, no, pero para Martirena no no levantó un centro ayer, no para desabate. la pelota no, es un uruguayo que no pega, es el primer uruguayo que veo que no pega, no pega una patada los uruguayos tienen garra, hermano. Con todo respeto a Martirena. No pega una patada. No le pega una patada a un rival. Y la pelota no se la da a los, a los, a los propios compañeros. Para mí es como el jugador que pone por partido costas para. Pero no es así. No, no es para, 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 para. O sea. Hay no un jugador caridad. siempre. Racing no hace caridad. Que denota que el resto juega bien. entonces Dice, che. Vamos a hacer una cosa. Ah, pero... Vos sos bueno. Si no, miralo a Martirena. Claro, y ahí, pero... se, ahí levanta. ¿Sale es? ¿Está para bueno, entrar, Entras a la jugada del partido. Y dice, Soy mucho mi, mejor, es se motiva más. mira lo que es Martínez yo la tengo que romper. Estoy jugando papá. mejor. Claro. No estoy jugando tan mal. Claro. No, claro. Era, 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 Galván está entrando bien, me parece que es un chico con proyección y se le podía dar la chance de titular y poner a Mura por derecha, que Mura está rindiendo en los dos lugares. Está haciendo un esfuerzo que es para valorar el de Mura. Mura está jugando en un lugar donde no juega. Lo que yo, eso es lo que yo no entiendo de los técnicos. ¿Para qué improvisamos? Martínez, siéntese en el banco, por favor. Venga, Mura acá y Galván allá. Y por izquierda. El profesor le tiene que decir así. Profesor. Costas. Hágame el favor. Lo, cuando lo vi, lo saludé, le dije, profesor, y le di la mano. La primera vez que lo vi, porque no he podido hablar con él. Después voy a hablar con ¿Qué él. ¿Qué tipo? ¿Te invita a una tacita no, de café? A mí me gusta hablar de fútbol, de fútbol quiero hablar. Quiero que me, que me diga cómo lo ve él. Porque una cosa es él, él ve a los jugadores todos los días, yo no los veo. Pero digo, Martínez no puede jugar en rato. Todavía roja, no, no es un negociado de Capria. <coughs> no. Si es un negociado de Capria, es un negociado blanco también, ¿no? Es, es malo. No, es una muy se mala pagó decisión. mucha plata por un jugador que hasta ahora. Nada. Y parece ser a futuro también. Dejo esa duda si se quiere. No ha dado nada Como y Gonza, parece no tener yo hablé nada. Con colegas no parece que tener dijeron, Martirena es un jugador irregular. Es un electrocardiograma. Puede tener partidos buenos y partidos muy malos. No es para un grande de Argentina. Yo tengo. Yo tengo. Y, y casualmente desde el Estado también era un poco para que lo veamos en el programa. A ver de cómo llegaron los jugadores. Pero. Que fue Gago el, el Gago tenía como una secretaría técnica dentro del club y él también es el que. ¿Quién la manejaba? Aboga por Martirena. Martirena, ¿de dónde viene? De Uruguay. ¿De qué club? Liverpool. Liverpool. Del Liverpool. Bueno, ¿hay, hay, hay alguna ahí en relación? Sí, eh... ¿Qué estás queriendo decir? Nada, nada. ¿Beneficiosa no. para el técnico? No, no, no. Ex técnico no. de Racing. No, no, no. Viste que ahora en Uruguay se, se juega esto de. De, de, de somos el, somos la, el trampolín a Europa. El trampolín, el trampolín que se rompió, porque la verdad que va uno, dos, no sé quién, si, si van algunos para, para Europa, que viene el City Torque. El City Torque arregló dos do, do juegos en una plaza, eh, hizo que suba el City Torque y ya está, chao. Nadie sabe dónde está el City Torque nadie tienen que llamar jugador por jugador debe, Pero, deben no, repartir en rápido no este entiendo caso. igual a dónde ibas con lo de Martirena sí, no. y la relación uruguaya no, eh, queda nada, no importa no importa no, Martirena no queda es, claro. eh, no no esto de negociado de Capria eh, los que en todo caso pueden hacer en sí negociado yo creo que Cap no es una defensa de Capria Capria me parece un inoperante total que no puede convencer a alguien de que traigan un jugador porque todos lo miran y cuando se daban vuelta se le cagaban de risa. entendés? Che, Gonzalo Cardoso debería jugar en Racing. Y todos le decían, no, oh, sí, mirá, che, Gonzalo Cardoso. ¿Por qué no trajo a Lito? también? Y lo cuando se dan vueltas se de, cagaban de risa. De tal risa. manera armoniosa que claro, parecía que. que ¿Qué sabía? trajo Capria? Pero y le bueno. dieron bola, como para hacer un negocio, ¿me entendés? A, a eso voy. Si Capria es un negocio, es imposible que no lo haya visto Gago, que no lo haya visto. Blanco, que no lo haya visto de, él, el de que no haya visto No era mío. uno que se lo relacionaba, que el representante, el amigo de él, que al final no vino. Enrique. Enrique. Eh, sí, que tampoco, cuando eh, vos hablabas con partidarios e hinchas de gimnasia, te decían si se lo llevan. Y después tuvo igual, ¿eh? Le vino bien al gimnasio, sí, en algún partido que se lleva Yo, en gim... pero, yo lo no... he visto por lo menos 10 partidos, en los 10 partidos me pareció que ni siquiera está para primera división. yo pero creo bueno, es una opinión muy personal. Creer yo... en el fútbol de hoy sí. que Capria puede engañar. Al a Monchi o a, a, digo, Monchi de Racing, o, o a, al, no sé, al técnico de volei de la sede de Villa del Parque, es, es pensar mal. No puede pasar eso. No puede pasar eso. ¿Tú te no acuerdas me... que viene un jugador hace tiempo del Dinamo Zagreb que supuestamente le pegaba muy bien a la pelota? Luis Ibáñez. Claro. No había salido de boca. Claro, y no, no, no hizo nada. No, Isquia lo puso de ocho. Bueno, por eso. Y, y era, creo que era cuatro. Tres, zurdo. Tres, en realidad era tres, zurdo. Y jugaba de volante, pero nada. Y a Martínez lo vendieron como el hombre de la gran pegada. Hizo un gol contra news mérito de Almendra, que le mete una pelota tremenda, y ro le rompe el arco al arquero. Sí, le pega fuerte al arco y entró. Pero no es que le pegó no. con calidad. O sea, ayer, por ejemplo, Kevin Salas que es un jugador voluntarioso, entrega. Él cuando se presentó dijo, yo, yo soy un jugador parecido a Copetti, pero más técnico. En cuanto a la entrega, ¿qué hizo ayer en el primer gol? Pausa. La pausa, la amague en el fútbol es clave. Se tomó una pausa, amagó, desparramó al defensor y le dijo, te Gol. Ayer pensó en la definición, algo que no venía haciendo Salas. Y eso es una muy buena noticia también, que él encuentre ese punto de freno para bajar un poco la velocidad de, de, del juego que tiene él, de, de tanta lucha, tanta presión, y también saber pensar cómo elegir y qué hacer. A mí me parece que eso también... Sí, es sí fue importante. la figura ayer, fue la figura ayer Salas. Obviamente. está desde que llegó a Racing en un, en un buen nivel, espero y esperemos que lo pueda mantener, lo mismo, y tenía ganas de hablar de, de García Vaso, o sea, seguir hablando de García Vaso. Es un tipo que ya se ha contado, no descubro nada, pero no está de más repetirlo resignó plata para llegar a Racing. Podía ganar más plata tranquilamente en Independiente del Valle que en Racing, pero lógicamente esa plata cómo la compensas estando en Racing. Y que ahora, si antes lo iban a buscar del fútbol mexicano, ahora lo quieren de Europa algunos clubes. Yo te digo que hace mucho tiempo... Esa es la viriera que tiene hay que Racing. Hay que retroceder a la dupla Cigali donati que rindió muy bien con Chacho Coudet. Hay que ir atrás para, más atrás para pensar en Luciano Lolo, que fue el líder de la defensa del Racing campeón de Coca para pensar en un futbolista de este nivel García Vaso es un jugador una es la gran revelación del año más allá de almendra pero a nivel el fútbol argentino te digo no, no, yo no, nadie lo tenía la gran igual revelación, que Salas igual la que gran Salas, revelación pero del año aún, me aún más todavía si te te quiere digo, puedes titular siempre es un tipo que hay que ya Víctor eh, si nos estás viendo seguramente el chino te va a escribir ya hay que hacerle contrato y decir, pero hasta cu cuánto firmó que, no, no, sé, no, que no se mueva más de acá Qué se yo que creo que blanco chiro? no se da cuenta no no quería repasar eh, más que nada los contratos que terminan eh, ya. en el 31 de diciembre de 2024 en junio hay dos que se vencen ¿no? vamos rápido y... no quiere escuchar en junio se vence no te 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 en ignorando. junio se vende eh, se vence pichud y, y, y Lolo miranda y Lolo miranda espera eh, lolo miranda en junio también Lolo Miranda, sí, también. Bueno, no, no estaba acá, dándame. pero sí, también. no me da bola. Te estoy diciendo que esos dos se ven... Si Miranda sigue, me lastimo. Me lastimo al aire. Se lo aviso a Costas, se lo aviso a Blanco. Eh, al aire, ¿eh? Nada de boludez Perdóname. La, pero vos acabaste de decir... Regalo mi remera de... Hay jugadores que ponen porque tienen que Racing ponerlos must. para compensar con los que juegan bien. Lolo Miranda es el justificativo bueno, que pero... tiene el resto de los jugadores bueno. para decir, che, mira, está Miranda. Está bueno. Yo la tengo que romper. Pero yo te digo, sería un error de Gustavo Costas. Por el cariño que le tiene a Miranda, que sé que es importante. Bueno, que le tenga cariño. Renovarle el contrato al Lolo no está. Yo ¿hace voy. ¿Hace eh, cuánto lo, que no juega? No, yo no, pero. Bien. Y estuvo lesionado, ya sé, pero ¿hace cuánto que no es el Lolo Miranda de, de la primera parte de Gago? Hace un montón. Hace un montón. Sí, y sí, desde ahí puede ser. O sea, si vos pues... vas al rendimiento, al Lolo Miranda no le tendrían que renovar el contrato. Lo lamento. Miranda Pichut ¿Cómo junio. ¿cómo sí. Sigali, Roger Martínez, Maximiliano Salas, <coughs> Reñero. Santiago Sosa y Ursi en diciembre. Tengo yo estos eh, datos. Um, sí, está bien. ¿Sosa? En diciembre. Claro, porque firmaron por un, por un año. No, ya, ya hay que comprarlo. O sea, Sosa le... en diciembre y qué más en diciembre. Me dijiste, repetí. Yo tengo acá el listado. Piyud, eh, junio. Me imagino que le, le haremos un gran asado. Eh, no, hay que agradecerle agra los títulos que consiguió con luces y todo puede hacer un gracias show y, puede y, hacer un show buenísimo bueno, gracias por todo y, me acerco a pagar una entrada pero hay información de populares. que va a pasar o todavía no yo creo que no <laughs> renueva. No, ahí sí si ah, no va, está va, jugando, va, claro, boludo. No jugó un partido. Bueno, está bien, pero va, nadie lo dijo no todavía. No, pero nadie se animó a decir no, no va a seguir. Es que para. ¿Vos te animás a decir no va a seguir más allá de junio? Pero se pero se va a a ser, de Racing Pijud, de... entonces la noticia. No la leí en ningún lado, eso. De, de... Capaz que sí. Se, no se va de leí. Racing Pijude porque tiene. A ver, Pijudo. No hizo paro para jugar un año. Para que le firmen por un año porque no quiso extender hasta diciembre. Pizud está jugando estos seis meses no gratis. Ya es. Yo no entiendo por qué viene y no se va a Cozumel directamente, si sí, es lo mismo que, que son vacaciones pagadas Pero bueno, más allá de eso. No, no, no es claramente que no es tenido en cuenta por, por costas. Pero además no, tiene, no jugó para la Copa Argentina, no jugó Nada, partidos nunca. que podía haber jugado. Entonces, no tiene sustento futbolístico la continuidad de Iván, lamentablemente, es así. Se le agradece. ¿Iván? Iván, Iván Iván lo que logró, Iván Pillot, así se llama ¿Cómo se llama? ¿Roberto? Pillot, Te bancaba hasta el Pillot, No sé qué te molesta decir. Salvo que haya confirmada con uno de los jugadores, se le tiene que decir por el apellido. Muy bien. yo tengo una buena relación con Iván, estuve 10 años. Pero no es amigo tuyo como Lolo. Mi único amigo futbolista es Luciano. A Lucho sí, a quien le mando un fuerte abrazo. Y lo quiero mucho. Y lo digo sin problema. Es mi único amigo futbolista, Luciano Lolo. Punto final. ¿Es así? Después tengo buena bueno, relación. Bueno, por eso, a él sí, está aceptado entonces que le digas Lucho. Pero bueno, no le dije Ivancito, dije Iván. Así se llama. Esa ah, casa se dice Roberto Pillú, no, Iván Pichu. Y sinde también, Pijú. Y punto. Pillú. Bueno, Cuanto digo, más lejos, mejor. Yo lo que, de digo los es que jugadores. No hay una. No hay un sustento para renovable, Y a Lolo Miranda tampoco. Suena malo porque uno no se mete con el trabajo de nadie, pero bueno, no lo han certificado en la cancha. O entonces sea, no podemos estar en condiciones de renovar esos contratos. Yo me quiero adelantar también en diciembre y casi que no, no quiero refuerzos en junio quiero ver eh, quiero ver que Costas empiece a dar eh, muestras de que va a establecer jugadores de juveniles en, en primera. Si empezamos todos con que hay que traer todos los equipos tienen que traer 50 jugadores. ¿Aquí si hubiera que traer en ¿no habría que traer en este equipo un cinco. No, No. No, porque si almendra y Zuccolini están bien, no me parece. ¿Por qué no le dan me chance a Fausto Vera? Bueno, ¿Por qué no le dan a David González? Santino Vera. Santino Vera, perdón. Eh, Fausto Vera es el de Argentinos. ¿Por qué no le, ponen, eh, le dan posibilidades a David entró González? Entró bien David González, ¿eh? Bueno, ese bueno, chico Bueno, eso es bien. lo que pedía yo, bien. Chico entró, bien. entró, entró, chico juega bien. bien. Sí, sí, obvio. Obvio que juega bien. Entonces, ¿para qué hay que traer? Por ejemplo, porque, ¿para qué Ursi si estaba este chico? Sí. No, nah, bueno, te dicen Ursi y tiene ganas de venir y estaba... Paseando ahí, que si yo, ver, dale, que dice, venga, como no Porque ah, no es culpa de Pillut, a ver, ¿podés bajarlo eso oh. ni... no Pillut es como la CGT, tiró todavía Rojas, que, que argumente y fundamente esa, esa definición. La culpa no es de Pillut, es del que le da de comer. Coincido. ¿Sí? Sí, sí. Falta un volante zurdo, tira Mariano Jain. Volante zurdo. Sí, surdo. a todos los equipos le va a faltar algo. Bueno, Espera, si tenés la posibilidad de que vuelva alguien importante como... Se El huevo es que le vas a decir que no? Decir que no vuelve todavía a Chino. Te reí. Ojalá bro. que vuelva. Bueno, si vuelve pero huevo, son jugar. Que no son boludos. recibir yo. Yo a la Pero si viene a jugar, lo voy a buscar al aeropuerto. Si viene el huevo acuña yo voy con aerosol y pinto en el... Eso es un delito igual. Y me lo banco. En el cartel que pusieron en el predio de Seiza... Le pongo huevo a cuña, un dibujo gigante, tapo, tapo eso. Que venga a la filial. no vas a recibir a ese Esteban exacto. Echeverría. A no, no, no. El, si predio el predio que le dieron, que están construyendo y que ahora tarde, pero lo están haciendo. Que le llamen el predio huevo a cuña, si viene. No, 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 tampoco tanto. Bueno, pero es traer un jugador. Pero podemos de? decir cualquier cosa Bueno, si bueno, decir pero cualquier... salvo un caso así. Irrechazable rechazable, bueno, vos decís que ese, ese, no hay que sí. reforzarse. Salvo que de, a le la locura de Poli, que debe quiera volver. ser muy, no, bueno, sí, muy sí, el, Ah, sí. Eh, no, no, algo muy importante que es de acá a la continuidad del año y también para la salud mental de Carbonero, la causa que tenía que se tendría que haber resuelto en marzo. Se disolvió. Eh, en este programa, alguien que esas cosas le interesan lo dijo. Eh, sí. pasa que vos tiras las noticias así como a cuentagotas e indirectas bueno, en indirectas bueno el que ve el programa y nadie lo, te hago ah, un programa para, para la gente de Racing que está pero, pero la, nadie te la, te la, le la va, de la Martiarena la no no, la entendí. no me tienen por qué levantar nada no me tienen por qué Estoy levantar bien. nada bueno es, es una el buena... que ve este programa sabe las cosas que medianamente eh, vamos hablando te estás sacando fotos en la platea B, Chino cambiamos la calle no para nada no no por qué no no pensé que sí me, me, me habían dicho que sí ayer no. estuve inclusive en la C con con Esteban, que él siempre te... ve. Esteban es, um, <laughs> es una persona que um, hace boxeo y el que me mandó al hospital. Bueno, y el tipo este cree que siempre hay más gente. Vos le decís, che, hay 30.000, no puede ser, hay 150.000. ¡Hay 150.000! No, hay 6 millones de hinchas de, hincha de Racing, todo agarrado Bueno, no sé, pero bueno. Es un vicio ese. Que tiene la gente de no creer. Ayer, evidentemente, vendieron todos los abonos. Pero escucha eso. Ahora hay que llamar a los socios para que vengan. Che, cuando se comunica, ¿Pagaste el abono? Bueno, ahora vení. Chino, cuando se comunica las plateas están agotadas y evidentemente no lo estaban. Por lo menos completas, no, porque, completas. No, no, la gente compra y no va. Bueno, eso, eso. Bueno, déjame preguntarme. Eso, eso pasa. Compra la y gente no compra y no va y. Déjame aclarar no hay también. Nada, no hay represalia, nada. Listo, no, y está mala mal. Suerte. Está mal hasta que no organicemos un un ranking de, de, de presencias también. Eh, a ver, si vivís en Mar del Plata, eh, con marquitos de, de Mar del Plata y la filial, no le, no le puedes exigir, ellos vienen todos los partidos igual, están enfermos. Pero sí, sí. <laughs> más allá de eso, eh, obviamente tendrás que tener en cuenta las exigencias que tenés para cada hincha, pero es como en River, el River, que no va, es medianamente penalizado, está muy bien. Por eso también la cancha está llena y a veces... Eh, o sea, sí, además se va generando para eso Se enojan de que perder cuando perder van a van 3 a y dicen, che. No, pero, ¿Cómo no vamos a hacer cinco goles? Ah, si tendrías que estar en tu casa haciendo se la contagia, Se contagia, eso de si no voy puedo perder mi lugar. Ah, contra este equipo no, y después me guardo para un octavo contra Corinthians y claro, ahí quieren ir todos. Entonces, pero está, estaría, estaría habría que pensar alguna. Ricardo López no eso chimbo, no sé en qué me habla. <laughs> eh, Colombiano. Yo doy las notas así. El, el que me quiere escuchar y él está bien y que no está bien no voy a cambiar voy a voy a seguir dando la, las cosas así no pasa nada bueno lo cierto es que Carlos eh, me autoriza Gonzalo Cardoso, que es el bueno, dueño la, la noticia, de YouTube entonces es que se dio de baja el juicio oral al que eh, la, la no va a ocurrir La una persona que le había denunciado no retiró los retiró los, los cargos hubo un acuerdo evidentemente y sí porque si no no se entiende bueno. qué ha pasado Pero bueno. retiró los cargos no. sí bueno eh, sí esa es la síntesis de, de, de la noticia retiró Perfecto. Y ya no esa está, es la noticia no está apuntado por la justicia carbonero hablando justamente de lo que tiene que ver con lo judicial ahí pregunta Juan Manuel Fernández Santander que hoy vi alguna publicación en redes sociales en, creo que de Racing Maníacos el caso de Nicolás Pacheco hay alguna novedad algo para decir hoy todavía no y esperar eh, hay chino, me parece, tengo que sabe más. tengo en este tengo acá el recurso de revisión final eh, donde en base a la causa eh, hay una interpretación en la que eh, los culpables deberían estar eh, en libertad. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. No soy juez, no soy quien para determinar eh, quién tiene que seguir preso o quién tiene que tener la libertad. Sí, lo que le ofrezco para que cada uno... Como siempre les digo, no tomen la noticia masticada, sino si, si la gente de, realmente quiere eh, ver que, cuál es la resolución, eh, Cariolo o alguien, no sé dónde, dónde quieren que lo subamos. Yo subo, subimos, un, es un PDF de algunas páginas. El que lo quiera leer y esté interesado en serio en este caso, lo, lo puede bajar. Yo creo, bueno, subir a tu cuenta de Twitter, se puede. Lo subo a mi cuenta de Twitter. Un link. Perfecto. Zacosta Racing. Perfecto. S a Costa Racing. Dale, así los insultos vienen directamente a mí y bueno, perfecto. Martín Marcado. S dice baño de damas puerta 21 inundaba ayer y versus Lanús rebalsaba agua antes de que arranque el partido. Bueno, una cuestión lógicamente bueno, está a bien corregir que, que lo que lo que lo digan, que lo expresen Porque que bueno lo puedan solucionar cuanto antes. Ahí Juan Imperial le manda saludos desde México, creo que Héctor qué también bien, mandaba eh, saludos desde aquel país, los hermanos mexicanos. Bueno, están todos prendidos en, en este programa de Racing número 59, en donde ahora estamos expectantes de lo que vaya a pasar el próximo martes contra Belgrano de Córdoba, donde Racing lógicamente deberá ganar y esperar resultados, esperar resultados, así que veremos primero qué pasa mañana en Estudiantes Boca. En ese partido que hay que completar, y tengo entendido que son dos tiempos de treinta y pico de minutos. Y después, lógicamente, en la definición donde van a jugar todos al mismo tiempo, el próximo martes contra Belgrano de Córdoba, vamos a ver qué pasa allí. La buena noticia es que Juanfer ya va a estar disponible para, para Costas, e imagino que, que va a ser titular del equipo de ayer. Podría entrar por Martirena y Solari ir a bajar un poquito a la derecha, o tal vez Costas planea otro, otro tipo de. De, de planteo, quizás en, en los papeles más defensivos, pero bueno, la, ahora información que tengo mano, tengo, que la información que tengo es que Costas, y eh, viene, es coincidente con lo que dijimos hace algunas fechas, y lo va a tratar, y por eso digo también lo de encontrar el equipo, de hacer la menor cantidad de cambios posibles de, de fecha a fecha. Este equipo no hay que tocarlo. Bueno. O sea, salvo Juanfer. Y bueno, Juanfer, ¿por quién? ¿Por Martirena? Sí, chao Martirena. Solari por derecha, y Mura por izquierda. Solari está levantando el nivel, de a poco. A Martínez hay que decirle que juega en otro lado. <laughs> no importa. Se juega en el Kempes. Claro. <laughs> y en realidad se juega en la cancha sí. de Belgrano. En el gigante de Alberti. Upa. Eso preocupa un poquito, viste, ¿no? Que, pero, que no hayan querido ir al Kempes. Ah, no, pero Belgrano no. se lesionó Pacerini. También sí, juega sí. El Instituto Río, Instituto Se había hablado de ir al Kempes, pero como no está sacando buenos resultados estaba, vamos que iba a jugar en su cancha de local cancha contra la, River. La cancha de la verdad que es muy bonita también la cancha de Instituto. Sí. Pero bueno, ¿vas a Córdoba? No, 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 no. Tengo ganas de ir, pero Marquez... Pero no hay visitantes nada. No. Ah, bueno, pero podría ocurrir el partido. Sí, sí, podría haber, Lo que, pasa es que Podría que ir, pero no, no, no es el caso. Si, 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 si supiera que ganando clasificás, porque podés, pero dependés, a eso voy. Puede ser que gane y no clasifique. Yo digo, si nos asegurara la victoria, clasificar y no depender de nadie, estaba para ir el partido. Pero bueno, dependiendo de otros, ya Defensa y Justicia juega con news Ahí podrían sacarse puntos. Defensa jugó muy mal ayer, estuve en la cancha, contra Always Ready, que es un equipo boliviano que. Empató. Empató, pero podía haberlo perdido. Podía haberlo perdido. Lo salvó su arquero en la U, en una jugada muy, muy peligrosa y lo pudo haber ganado en el final y, y sal, lo salvó el arquero venezolano, Always Ready. Pero digo, es un equipo de menor valía y se suponía que la defensa le iba a caminar por encima. El que es inagotable es Huita, es Huita Fernández. Impresionante lo que juega ese chiquitín. Se peleó con todos, y hizo un gol. Pero digo, defensa es un equipo jodras. que también es raro. ¿No sí, sí, cuando jugó con Racing. Joven. Y me gusta la lógica de, de esos jugadores que manejan absolutamente todo. No, ayer. Va bien el árbitro. Hace Es de Potrero. De, potrero. Contra, de potrero ayer se peleó con todo. Se peleó con los ecuatorianos, carabalí, uno gigantesco. y es chiquitito, se le plantó ahí en el final. Pero de fecha jugó mal. Es, esperemos que repita la actuación de ayer con News. Inspector de eh, abejas me, es muy interesante. ¿eh? Yo no lo había leído, me estoy desayunando. Eh, con chistes boludos que a mí me encantan. Así que todos los que tengan. Sebastián Fontán por me preguntan qué opinan de Arias. Eh, vos siempre le pegás. Ayer no, 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 no. tuvo casi participación. Eh, sacó un par de pelotas. Salvo la que de duda área. con Dichesar que bueno, Dichesar bueno, la tira al córner. Siempre hay una duda. Pero dudar entre los dos. Siempre yo, no, para mí. Sea un error garrafal. Es lo único que voy a decir. Siempre hay una duda. A Tiene bien. que ser el arquero titular. Está bien? ¿Y Tu opinión. Respetable. Yo no la comparto. Sin, ya sí. sin dudas. Las pocas dudas que, sí, que sí, tenía, sí, sí, lógico. Eh, las dio vuelta. O sea, si le voy a poner esa exigencia a él, eh, nada, directamente le voy a pedir a Juanfer que no se vaya nunca, va, problema por problema que tenga la, la, de la familia. No, bueno, eso o está sea, delicado, no Bueno, es. por eso ah, mismo te estoy diciendo. Hay varas que se doblan. Bueno, por eso, si voy a ponerle una vara a Arias en la que no puede cometer nada, ningún error ni nada, bueno, entonces vos Juanfer, hasta acá. Punto, no importa lo que pase. No, me parece que eh, va a tener errores, me parece que va, que, que va a haber partidos jueves mejor o peor, pero eh, sobre todo, yo me acuerdo del partido de Lanús, para mí es, ese partido es, es, un, es un poco donde el equipo termina de convencerse de a qué quiere jugar, de qué puede, y me parece que eh, Arias tuvo mucho que ver. Al tener mucho que ver... O sea, para mí, listo. Eh, obviamente, ¿qué veo no, con ¿Qué quiero? Que no Tengo le hagan gol. que ver que venga Cambeses y que le haga recordar a Arias que acá sí, titular sí. no es nadie. La competencia interna. Que, que hay que siempre ganarse tiene que el lugar. Se tienen que tiene ganar que todos, hasta Juan Fernando Quintero. No que? se cansan de hablar bien de blanco, ustedes. ¿sí? Porque Cambeses que... es una cosa de loco. Yo no ¿Qué, puedo ¿Pero creer. Blanco fue el que vio Yo a todos los grupo. jugadores que trajo? No, no. Te quiero no quiero escuchar a porque nadie. yo tengo información. No, no vi a, ¿Cómo a nadie. ¿Cómo lo que vas a decir? No vio a nadie. Yo tengo información de la buena. No, 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 vi el a nadie. último mercado de pase de Racing fue, fue bueno. bueno. Fue, fue bueno. bueno, Pero ¿virtud de quién? Virtud de, de todos, de Blanco, de costas. Bueno, yo creo que el técnico tuvo que ver. Lo acabaste de decir. Salas, Blanco ni lo conocía. Lo pidió el técnico. Bueno. Maravilla, lo puso dentro de una lista. Bueno, eh, el nombre de, de García Vaso. Lo presentaron, el cuerpo técnico analizó y dijo sí, quiero que venga. Y además, claro. ¿qué hicieron? Le preguntaron a quién. Y claro, que si no, no hubiera llegado no, nadie. Momento, sí, lo, lo de García Vaso se da cuando el famoso Viti, Viti, pone la plata de, de Flavio, que no traíamos centrales, y el mercado bueno, de no. pases era bueno, pero sin centrales acercaron, terminaba siendo malo. Acercaron el nombre hablar... Ahí se, retrasó, se sí. retrasó, lo de García Vaso ya estaba ofrecido y había gustado, y Costas había dado el ok, pero se estaba retrasando alguna negociación bueno pero ahí, y ahí apareció Conti. Pero hay una tercera opinión en, el, en, la, en, la, en la historia. Que tiene que ver con el Anselmi, que era un entrenador que Racing quería. Entonces le preguntaron a Anselmi, ¿qué tal? Ya, ni lo duden. Y la verdad, yo insisto, parece que soy el representante de García Vaso No lo soy. El que más insistió para que venga a Maravilla fue el representante de Juan Fernando Quinteros. Mira, no, no, no lo conozco, no sé quién es. Casi te diría. Pero no que, es el representante está, de Maravilla. Está, no, no es, no, dijo, che, vayan por este, que es bueno, vayan por este, que es bueno. No sé si se habrá quedado con un 5. ¿Cómo no... te gusta tirar cosas así, pero que en realidad quieren decir otra cosa? <laughs> es malo el chino, ¿eh? Bueno. No, eso yo no lo sabía. Bueno, y... A ver. Um... ¿Quién más? Sosa. ¿Qué? ¿De quién es? ¿Lo ofrecieron también? El 90% es el, el mercado de todos ofrecido. sí, claro, ya representante, tengo no, a buscar. -sí. -sí. Gustavo, a -sí. ¿te gusta? Sí, sí, bueno, a mí lo que me parece es, es que, que ahí está el tema, que no, no vos, lo hablábamos hoy en el grupo. Antes había una secretaría técnica, entonces yo te decía, Gonzalo, tengo a este futbolista, analízalo, fíjate qué hacía Rassi con la secretaría técnica. Veía no solamente el desempeño deportivo del futbolista dentro de la cancha, sino también su entorno, cómo se manejaba. Y voy a dar el ejemplo de García Vaso que vos te das cuenta que además de lo que juega, lo escuchás hablar y te das cuenta cómo piensa. Te das cuenta de las actitudes que tiene fuera de la cancha, y yo insisto, ya es un líder. Se sí, dice el abanderado. En el colegio era el abanderado. Bueno, no sé. Pero no yo, tiene ningún defecto. Yo creo que es un tipo que en el corto tiempo será uno de los líderes de Racing. Y ya lo dije muchas veces, porque te das cuenta, porque las cosas van para ese camino, como suculini pero que es del club. García Vaso no lo es. Entonces digo, antes eh, se analizaba todos los perfiles del futbolista en la Secretaría Técnica. Esa Secretaría Técnica no existe, no está en Racing. No hay. No dijiste, Secretaría no hubo nunca Secretaría Técnica a partir de que se fue Milito. No hubo. No, vos si, vos, si vos querés solamente representar en Milito, la palabra Secretaría Técnica está bien. La construyó él. Yo no. Se desarmó bueno, todo. De la forma que. Yo no, por eso. Con por Milito, eso, después no, Milito no existió más. Ah, eso eso, perfecto, perfecto. ¿Es lo que estoy diciendo? Bueno, no, pero. Hablo, no, hablo no, en está bien, pero no apropies la palabra, la, la, las dos palabras, Secretaría Técnica a Milito. Hay otros tipos de Secretaría Técnica. Te estoy diciendo bien? que yo hable Que alguien. evidentemente funciona. No, Hoy Racing tiene sí. secretaría técnica. No. 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 ¿Funciona así o no? Teniendo en cuenta este último oh, mercado sí, de pase, no, sí. dale, Gonzalo. no, 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 no pero, ¿pero no pongan la hueva arriba de la mesa. De solo, boludo, sí, no. o no, hoy, pero te estoy no, ahora ¿sí no? le pusieron más ganas bueno. este mercado de pase porque estaban puteando todo bueno, la Primero sí o no. Y después, si quieren, debatimos bueno, lo que quieran. ¿Vos querés que tengamos tomar como parámetro un solo mercado de pases O no, No, porque se fue Capria. ¿En este último puntual sí? Él quiere que le digamos que sí para que quede bien el presidente de Racing. Ahora yo te voy a... No, hablar. vos estás en campaña no, con Milito porque quería ser presidente. Yo te voy a entonces, algo. guarda con la gente que, cree, se inocente, no con que, con la que se cree inocente. Escuchame, y Guarda con la gente que se cree inocente. No es inocente. Escuchame, escuchame, escuchame Están haciendo algo. política también. ¿eh? Déjame terminar de decir. El esto. que venera tanto a Milito también está haciendo política. Soy, ahora soy político. Guarda. Milito tiene que venir acá. Bueno, guarda con la inocencia. Guarda con la inocencia. Decir, mi proyecto deportivo. Guarda con la inocencia que no sé si. Mi proyecto político es este. Yo lo que estoy diciendo es esto. Vos. Me viniste a pintar un. No importa, déjame yo, terminar, yo no importa. Terminar no este, me este mercado de pases bueno, sin, sin terminar que Cuando termine, me ¿Sirve o no sirve? Nada más. Estamos diciendo que sí, pero vos tenés que analizar. Listo, el ya está, está bien. Listo. Sí, pero listo. también sí. ha habido otros. Ah, después digan lo que quieran. varios no, no, no. sin manager pero, también que fueron un papelón. No, Hay que analizar claro, el contexto. Claro, por eso mismo. Todo vos, va teniendo una evolución. No, no, no. El vos de, estás dejando de ver. Esta el de, dirigencia. El de Sao cambia y demás, no había manager tampoco. Perfecto, perfecto. Y fue un asco. Por eso. Y, fue, y se manejaron está de la misma forma que atrás. en este último. El lateral chileno está que vino a sacarse una foto al cilindro y se fue. Lo que está pasando Sí, pero eso es con, fue con Capri. El chino está discutiendo Capria. que puede bueno, funcionar sin secretaría no, técnica. No, no, lo que estoy justificando es que a esta dirigencia nunca le interesó tener una secretaría técnica. ¿Y mm. por qué? Repasen los números. Repasen los números de, o sea, de ahora saben de fútbol. De los jugadores que vienen con Ahora Cris. saben de fútbol. No, son negocios, no saben, saben de, fútbol. de fútbol. No, no saben de fútbol. Ah, bien. Y no saben no sabe de fútbol. De fútbol. A ver, lo que, han ¿De lo que me parece que han desarrollado, evidentemente, es si vos tenés el 40% de Romero, le diste a Oroz y tenés a Di César, explíqueme ¿Ese qué es eso. Fue ese? el mejor negocio que hizo Blanco. Ah, vale. Ahora, barro. perfecto. justo coincide no, no, con no, el no, mercado no. Está de pases. Bien. Mirá, justo Está bien. casi. Coincide. Te estoy diciendo que fue la mejor operación que hizo Blanco y yo tengo que. Yo siempre reconozco lo bueno y lo malo. Lo que vos estás dejando de ver es que este gran mercado de pases que vos querés exaltar. No, Se no, ha no, hecho no, 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 no. porque es año político y de elecciones. Ah, bueno. Si no Blanco no sí. hubiera hecho no, nada. y si no fue eso, entonces <laughs> 11, 11 años tardaron entonces Claro, <laughs> hacer un buen mercado claro, claro, que sí. Si 11 años para aprender entonces acá. ¿Eh? Claro, pero hay que decir las cosas como son. hay que decir las cosas ¿cómo son? cuando están mal. ¿cómo son? Pero cuando están bien, hay que decir que están bien, porque si, si sino, no lo único que estás esperando José es que te marche para la selección. Yo dije que Almendra es el mejor volante casi del país. Acabo de decir que dicha fue el mejor negocio que la maqueta a Claro, no te pero, Acabo de decir que le claro, fue la mejor claro. operación que hizo Blanco. Perfecto. O sea, estamos destacando cosas, pero no me vengas a vender. A mí no me importa. No me vendas en de A mí no me colores. importa, lo no, que tengo 300.000 cosas no para importa. decir Blanco. No me vos estás en campaña política colores. para que Milito sea presidente. No me vendas en pequito de bien, colores. La está bien que la... vos, vos no. eh, hayas tomado no, 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 una decisión no, no. de. Apoyar que un micrófono a Milito para que sea presidente. Yo Estaba no a nadie. Yo no lo no no voy no, a hacer. No, no ni no, con blanco, no, ni con Milito. No, con blanco lo hace ni siempre. Ni con Cariolo. Con blanco lo hace siempre. Claro. No, no apoya a Milito. No, vos, pretend, vos creés, que, eh, creés que decir blanco es jagr. Es algo y, y es algo que vaya a hacerlo en bien a Racing. Y para mí no. No, es para que la mí gente no. vea la realidad. De hecho, el otro día estuvo Milito en la cancha y sin embargo no se puteó blanco, no se cantó Milito, no se cantó nada. A algo hay ahí. ¿Lo mostraron o no lo mostraron? ¿Lo mostraron a Diego que... o no lo mostraron? Pero, a ver, escúchame. Vos, ah. entonces, vos todavía no eras de las de Cuando venía, ¿pero cuando venía ¿no? Rubén pasa a la cancha y ya no jugaba, ¿Sí? nos enterábamos ah, o sea, porque que... uno le decía al Está otro, ahora con celulares, con todo. Bueno, pará, o sea, vos decís que Milito no es importante. Sí, yo Un digo, cuatro de copas. No, no. Ah, Necesitas exagerar las Un posiciones. Necesitas exagerar las posiciones para entenderlas. Está bien, eso es lo el, o sea, es así. El pensamiento binario es che, exagero así Siempre entiendo. Lo ¿no? Mismo. Yo no Siempre estoy de Claro, porque no estoy de parte de blanco ni. No estoy de parte de blanco, pero no estoy de parte de milito eh, tampoco. Bueno, yo no estoy de parte de milito. ¿Quién Va, habla de milito? ¿Qué, o sea, ¿Qué tiene que ver el mercado que hicieron en elecciones con milito? ¿Qué tiene que ver? De nuevo, a mí me importa la Secretaría Te Técnica. Estoy, no hay ni Secretaría que estoy Técnica. Estoy diciendo, yo lo que estoy es, diciendo es que Blanco y yo este mercado de págase porque este año hay elecciones ahí, y quiere que la gente lo vuelva sí, a Diego los... Abdo también se queja del estado de los baños ayer. Así que. Pero suban fotos, mándenme cuenta? fotos a mí que yo rompo las pelotas. A mí me encanta eso. ¿Por qué no ponen. Eh, ¿Cómo? De, ¿Diego Abdo? ¿A mí? ¿Que yo le diga Blanco? No, nadie. Se va a decirle a Blanco que arregle bueno, los baños de No, no, de no, no, no. Primero, no me falta ese respeto. Agarrá mi cuenta de Twitter, agarra mi cuenta de Twitter y yo hice arreglar la catarata del colegio. Estaré ¿Vos esté... la Claro, claro que ah, sí. no voy. tengo ninguna duda. Ahora vamos a sos... ver. ¿Un, ¿Querés que apostemos? Yo ¿No un, un crítico que abraza, el crítico que abraza al presidente y que me quiere venir a vender. No, que Blanco no, a no, es un no no, no, yo para hacer así no necesito insultar a Blanco. Yo no que no te necesito mostrarlo No necesito Alguna vez me escuchaste, no vez me escuchaste insultar no, a Blanco. Todo bien. No, no necesito decir. Yo no hablo. Blanco es malo, es malo, es malo, es malo. Pará, me dicen que malo, que malo, es que malo, que malo y, es malo. y los escucho hablar es bien bueno de las cosas que hacen. Es malo. Es bueno y es malo. Es bueno y es malo. No es tan difícil. Perfecto. Bueno, eh, faltan nueve minutos para terminar Chá, este me programa. El jueves y uh, hay que vender. Uh, venda, venda, eh, tengo venda. una buena noticia para el señor, eh, el defensor de Víctor Blanco, el chino acosta. Porque le gustan las empanadas y las, y las pizzas. La gente de parrillas con aire, Javier, hoy hablé con él. Les mando un abrazo a los tres. Nos mandó un abrazo a los tres, a Caribola también incluido. Un apoyo muy importante para nosotros. Las mejores parrillas del país para el mejor asado, pero también para las mejores pizzas y empanadas. Vamos a sortear en breve un horno pisero aquí en el programa. Ya dijo Javier que lo va a traer. Parrillas con aire www.parrillasconaire.com. Síganlos allí, 10% de descuento a los viewers y también en parrillas.conaire en Instagram. Ahí está. Así que eh, a seguirlos. Y después también quiero que sigan y lo quiero pedir expresamente a la gente de Bulonería Integral Trusoni. Métanse en Instagram, ahí un oye, follow. Oye, 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 oye. ¿Qué? Mañana tengo que ir sí, sí a la Bulonería. Te... Bueno, bueno, tuve un problema que bueno, solo para. ellos me pueden solucionar. Bulonería Integral, 60, 63 años de experiencia en el rubro calidad y servicio. Síganlos en Instagram y vaya. Oh, ¿Cómo no, es nada. el Instagram? Bully bul, Integral. Pero Bulonería Integral te salta. Sí, pero sí. El, el, el arroba sería. Ahí está, mira. Perdón, ¿eh? Sí. Bulin Integral. Ahí Integral Ahí lo tienen en pantalla. Ahí está en pantalla. Muy Excelente, Diego Cariolo, rápido. Poner Porque cosa. hay gente que está en radio <laughs> Macaya Marquis cuando la pide Claro, eh, bien lo de Macaya Te elogiamos lo de Macaya y te reíste O sea, vos sos un tipo que no, sos incomprensible Sos un tipo incomprensible Te querés, elogiamos a tu presidente y te, que te quejas que... sí, Va contra los... sí. todo el chino soy Ahora resulta que yo soy el jefe de prensa de Milito Increíble. Sí, hablando de eso... Espera, espera, termina que tengo que decir algo de Milito ¿Qué más? Los hermanos Macana... Sí, los hermanos Macana. En Colonia Alcina. Sí, sí, sí. Se come que, muy bien, a buen volver. precio, precio, calidad, me parece lo mejor que hay en Avellaneda. Uf, Sin dudas. Y en Parrilla, pati, incluso las, es reconocido por todo. gente que está en la parte gastronómica, que a nivel Parrilla, los hermanos Macana... No me animé ayer a decir a pasar a soviar vos tengo libertad para. Un, y si un Chino del programa de Racing ya le, te conocen obviamente. A usted le gusta el vino. Me va a tener el independiente y me va a cobrar el doble. ¿Le Seguro. gusta el vino a usted? No, no pasa nada. ¿Le gusta el vino? Me gusta el vino. ¿A usted? Chino. A mí. Sí. sí. Puede aparecer un nuevo sponsor ahí. No, de vino. Eh, en realidad es un producto mezclado. Pero no quiero dar mucho porque no hablé todavía con Santiago que es el. Yo mañana voy a. Es cargar de Racing. Ronda. Ya va a. Pasar, mañana voy a cargar ronda. yo Bueno, no encuentro ningún oficial. Sí, tengo cancha. que. Um, voy a la Popu? <laughs> Tengo que Y espera, y no Remedium. nos faltó Remedium Anelixirs, hablando justamente de Escabio, que tiene el mejor Escabio que hay ahí. No mantengo el teléfono. No mantengo el teléfono Daniel el señor no te Daniel. Estábamos en una charla y no mantengo el teléfono. No interrumpas bueno. el chivo, chino. Interrumpiste todo? Ahí bueno, está. Saludos a Remedium Anelixirs, auspiciante del programa y que tiene muy buen fernet, muy buen whisky, ron, por lo menos lo que he probado y el gin, el gin también todo lo que he probado de Remedium, la verdad que estaba bastante bueno y se lo recomiendo a todos los de hincharras. Sí. El de frutos rojos... El... Gorocito nuevo té de San Lorenzo dicen acá. No. no. Con no. lo mal que le fue en Tigre. No sé, acá dice no. alguien no. todavía. Se fue en su la mentira. Búscame, a ver Insúa. si dice. Bueno, pero era sabido que no lo querían. Claro, eso sí. Esas son las mentiras que venden algunos presidentes de los clubes que dicen una cosa para afuera y es otra cosa para adentro. Capria era el paraguas protector de blanco. En el momento que el presidente decía que sí lo querían y a los dos meses lo echa, ¿a algún periodista dijo es mentira, no lo quiere. Poquito y. No, ninguno. Bueno. Pues se sabía ya. Además, eh. Insúa un día habla en diez por radio con el amigo Gustavo Kufner, colega y, y conductor del mediodía y en los programas del, de nuestro canal. Insúa salió a tirar con todo porque se había enterado que el presidente había hablado con Gaby Milito. Se reunió con Gaby Milito, que ahora es el técnico del Mineiro, dirigió tres partidos y salió campeón. Ese es un técnico. Y campeón. le ganó a Central en el día de ayer, 2 a uno. Bueno. Eh, ahí con Saracho de titular. San Lorenzo lo fue a buscar. Milito Saracho. Insúa se enteró y salió a tirar granadas. Oficialistas. Bueno, sí. Ahí, sí hay tiene acusaciones bueno, en el chat. Sí, Dani Casal, que se cansó de golpear la puerta para, para entrar al oficialismo y no, no le dieron bola, José José entonces está casi Al paseo de la plaza. De la plaza. Dijo fin de ciclo de costas. ese hay es que leer. De... Sí, bueno, hablé con. estándar. Hablé con. En general no, no cuento, pero me veo obligado a contar que hablé con Diego Milito acerca de, de la foto con, con Cristian Devia. Secretario de Club. ¿Te autorizó a contar esto? Con o... el cual. Me apretó. Me apretó. Ah, está bien. ah eh... Por eso estás tan enojado con Diego. Ahora entiendo. Boludo, <laughs> ves un jugador y se te afloja la taniga. No, ya no. Te ahorcas. Jugar. Ex jugador, ya no. Te ahorcas, vez, Ya con nombre, que haya sido pilo. jugador. Dieguito. Te... Bueno. Contá eh, lo que tenés que contar. Porque acá viniste a hacerte el guapo el otro día que milita, no sé qué, y que me escriban y no sé qué, y ahora, ay, ya hablé con Diego y me dijo que puedo hablar. Diego Milito eh, fue con los hijos a la cancha, solo tuvo, sí. Eh, eh, vuelvo a decir lo que decía la otra vez. Eh, se mostró amablemente y habló con dirigentes de, de Racing, pero él eh, intenta decirme, tiene tiene razón, que no. Eh, tiene un acercamiento con el oficialismo, lo, lo creo, lo entiendo así, no tengo, eh, porque es confiable, no solo eso, sino también tengo, no tengo información de que sea eh, lo contrario. Eh, ahora sí, yo creo que, que Diego está mostrando intenciones serias de, de participar en, en la política del club. Ahora, eh, ojo calendario. Si bien tiene tiempo hasta octubre, septiembre, para presentarse como candidato o no, eh, para mí el calendario es importante. Volvemos a, a unos días anteriores. Si Milito no se presenta, fue un padre que fue con los hijos a la cancha. Si Milito se presenta, esta Diego, la voy a anotar, fuiste a la cancha en casi última fecha, eh, en un partido en el que podría haber sido un desastre total, porque si Racing perdía. Esa cancha hubiera sido... Pero dijiste dos cosas. Aclaraste que la foto que primero subí yo, porque fue la que me pasaron para subir algo, que justo aparece débil atrás. No está preparada. No, 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 que fue casual. Sí, sí, no fue está casual. preparada. No es que lo recibió ni nada. ¿Y qué te apretaron? Hubo, no entiendo. No está preparada. Milito no le aclaró no, eso claro, al chino. No y después vos, ya esto es una interpretación tuya, decís que, que va a participar para vos. Eh, yo creo que ya sus intenciones son un poco manifiestas. que... Eh, él, él siempre lo que trata de, de, de diferenciar es de el, el tema del modelo. Y hay una, algunas trampas que las cuento al aire, mías que son: Che, el modelo, pero ¿qué modelo es aplicable a Racing? Ah, y lo que sí quiero aclarar es que eh, está totalmente en contra de las sociedades de anónimas deportivas, eh, por lo menos para los clubes grandes. El día Incluyó el, de Racing, todos los clubes. el mensaje que quiso mandar fue ese también: subiendo la foto de Racing y de su gente. Exactamente. Después, bueno, yo tengo. Mi, sí, está jugando. A después, ver, está mal. Que, digamos, hay que saber. Está, está después, tengo, entre después tengo. yo Quiere participar. Mis... Después, si lo va a hacer o no, no, no sé. Dependerá de cómo analice él si es conveniente o no hacerlo. Por eso, después Pero... tengo yo mis opiniones en, a, acerca de qué escenario te enfrentas ¿Con el oficialismo con... o sin el oficialismo? Se presenta, pregunto. No, no. Yo creo que el oficialismo le abriría la puerta. Eh, y también creo que hoy, eh. Que a mí no, no parece interesarle. No parece interesarle. No hubo ofrecimiento, no, no hay. No, no hagan dobles no lecturas la, de esto. ¿No parece interesarle qué? ¿Estar con el oficialismo? Claro. Ok. Bueno. Yo lo veo más armando algo. Por la suya. nuevo. Igual entienden no que entendí la, cuál la. fue la aprete, pero bueno. La política. Okay. Que no lo relacione con Debia políticamente. Che, dale. ¿te, ¿Te tengo que dar la comida en la boca? No, no, te estoy bueno, preguntando. ¿Viste? Como dijiste, me apretaron. Okay. Eh, bien. Más allá de eso, de, de, de esa charla que puede tener cualquiera, eh, tengan en cuenta que la política de, de un club no es como la política nacional, no es que vos podés elegir a, a cualquier eh, persona para ser diputado, ponele. No, no. Acá, para ser comisión directiva de Racing, tenés que tener ocho años de antigüedad. En general, más o menos, Racing es, es un pueblo chico. En, en cuanto a la política. Nos conocemos medianamente todos y eh, no hay tantas posibilidades. No hay para sacar de la galera un... A ver, si de la galera van a sacar a la cunza, qué sé yo, no sé. La gente elegirá, la gente tendrá su, su, sus opiniones, sí. pero no me parece que, que sea ¡Uy, hay una la cunza! ¡Vamos a corrernos! Y los... Perdón, es mucho sí, Porque hasta ahora nos inventaron los aviones para personas en la ciudad, entonces no llegó a River, sino no quiere hacer la reacción los, de River Nacional. No, no, los que vienen si, de la si política nacional. Yo arranco y los eventos. No, no, ya terminó. Los que vienen bueno. de la política nacional, caso ¿Para qué le das, para qué le das caso Bocio, tampoco es que le van tan bien, ¿eh? los que Los que juegan bien afuera, yo no sé si juegan bien adentro. Eso solo. Andate a River, yo, vos con River eh, a vos te tira. River. A mí me tira eh, Racing y me o sea, recibe muy bien en todas las canchas. Está, está bien, está bien Gonzalo. Está bien. No celoso? querés contarle a la gente. Estás no celoso porque te recibe bien en todas las canchas. Abrazo bueno, grande gente. para todos. Sí, sí. Como Lanus. Abrazo eh, gracias a todos por estar ahí. Sí, Y tranquilidad, tranquilidad, porque todavía no ganamos nada. Abrazo.